Yo creo que tiene que ver esto con dos cuestiones. La primera es que la información que se da es muy amplia, abarca muchas cosas, y creo que de una manera responsable, pues primero tenemos que absorber, procesar la información para poder opinar. Y la otra cuestión es que nuestra postura es siempre congruente, es permanente, no es de enfrentamiento, sí es de participación respetuosa. Cuando hay diferencias hay que manifestarlas, porque las mejores decisiones y el mejor compromiso que podemos generar como empresarios se basan en el diálogo. Entonces, como lo he manifestado siempre, bueno, el Congreso del Estado, por ejemplo, bueno, pues se aprobó el impuesto sobre la nómina, no estamos de acuerdo con eso, pero no podemos mantenernos en la negativa toda la vida. Tenemos que seguir trabajando